Hola y bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Mi nombre es Sofía Ferreira, trabajo con las redes sociales y hoy vengo a hablarles sobre un tema que me estuvieron pidiendo últimamente en los comentarios de los videos anteriores. Así que, bueno, les traje algunas ideas para trabajar en cuentas de turismo, de viajes, viajes grupales y todas esas cosas. Les voy a dejar cómo yo manejaría una red social, qué es lo que mostraría. Tengan en cuenta de que hay muchísimas formas de manejarlo. Estas son algunas ideas que pueden utilizar y bueno, después me cuentan cómo les funcionaría. La idea principal que pensé es pensar el negocio como una venta de experiencias, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a desglosar. Primero que nada, no quiero cuentas en donde solamente se vean placas hechas en Canva, donde no se sepa quiénes son las personas que manejan las cuentas, quiénes están atrás, cómo van a los viajes. No, yo quiero conexión sincera, real, auténtica, en donde se vea personas, en donde se conozca a la gente que está detrás, ¿sí? En donde puedan mostrar testimonios reales de las excursiones que hicieron, que les cuenten, que les den un feedback. Eso es muy valioso, sobre todo si está en video. Recolectar las opiniones de ya sus clientes que fueron y que los contrataron, cómo se sintieron, si les gustó, el momento de euforia después de ir a una X excursión que fue re divertido. Me parece que eso es súper importante mostrarlo, porque vos estás mostrándole a las demás personas, a tus seguidores, lo que van a vivir, lo que van a sentir, la experiencia, ¿sí? Y no es lo mismo verla en las redes sociales que vivirla, pero más o menos se la estamos tratando de comunicar de alguna forma. Otra cosa que haría yo es que los guías saben un montón de los lugares en donde van. Entonces, yo les daría información, les mostraría y les contaría algunos datos curiosos, explotaría la fotografía, el video, porque como les digo, no es lo mismo ir personalmente que verlo por las redes sociales, pero ya te llama la atención el poder verlo de primero en las redes, ¿sí? Y ver lo que van a poder hacer, lo que van a poder vivir y esos datos que me parece que son curiosos, digamos, que bueno, pueden llegar a ser interesantes para las personas que quizás están ahí tratando de decidir a dónde ir, que no conocen los lugares, que no saben todas las oportunidades que ustedes tienen para venderles y para mostrarles. La idea también es poder despertar el interés de la otra persona que está detrás de la pantalla para decir, bueno, a ver, yo quiero poder visitar a este lugar que nunca había visto, que me están presentando ahora estos chicos. Me parece que lo presentan de una forma copadísima, me reinteresa. Se nota que se están poniendo las pilas y que lo están dando todo y que el negocio realmente es serio también, porque eso es lo que hacen las redes sociales, ¿sí? Te dan otro tipo de imagen en donde se nota que te estás preocupando por lo que querés transmitir, ¿sí? Y lo que querés vender, ¿no es cierto? Bueno, después otra cosa que haría es jugar con los diferentes formatos, ir a diferentes plataformas, no encasillarse solamente como la típica cuenta que maneja Instagram, no, sino tratar de salir, ir por ejemplo a YouTube, hacer vlog de viajes que quizás pueden hacer los mismos, ¿cómo se, no me sale ahora cómo se llama? Bueno, los que manejan los grupos, ellos podrían hacer vlog de viajes, ¿viste? Cómo van en las diferentes en los diferentes lugares, lo que van haciendo desde que se levanta. Videos súper súper caseros, pero que bueno, muestren más o menos el día a día de esos viajes grupales, que también está buenísimo porque captan la atención del cliente y la gente se reengancha porque me encanta chismosear y ver como el detrás de cámara de todo lo que uno va haciendo. Así que creo que esa idea de poder pensarlo como un influencer, como un blogger, como una persona mucho más natural en vez de una empresa, me parece una narrativa totalmente diferente y es un poco para salir de una red social como Instagram e ir a otra como YouTube, de una forma más divertida. Otra idea, otra cosa que les mostraría serían todos los beneficios que tiene trabajar con una empresa, ir y viajar con una empresa en vez de viajar solo. Por ejemplo, cuáles son los problemas que se van a evitar, por qué los tendrían que preferir, o sea,
les mostraría, bueno, por qué nos tienen que elegir a nosotros. Y después, para poder diferenciarse en realidad de todas las empresas de turismo, ya hay que tener en cuenta la misión de cada uno, ¿sí? A dónde va a apuntar como para generar un contenido totalmente auténtico, alineado a eso que el negocio quiere llegar, ¿sí? Y generar en las personas para poder diferenciarse de las otras agencias de turismo, ¿sí? Acuérdense que yo siempre digo que la diferencia que uno tiene con sus valores, la individualidad, es lo que nos ayuda para sacarle revancha, o sea, su forma de expresar, su forma de ser, la forma de ser de la gente que trabaja ahí, es muy importante para poder diferenciarse de las otras empresas, porque no va a haber otra empresa exactamente igual. Así que eso es otra idea de contenido, también lo pueden explotar por ese lado. Espero que les haya gustado un montón este video con todas estas ideas y que las puedan utilizar. Si a ustedes se les ocurren otras o si quieren dejarme otra industria para que yo analice y les tire tips, me la dejan en los comentarios como siempre. Y les dejo mis redes sociales para que puedan charlar conmigo si tienen alguna pregunta o alguna consulta. También acuérdense que estoy haciendo asesorías totalmente personalizadas y bueno, y podemos trabajar todo esto y mucho más de una forma más concreta y alineada a todo lo que tu negocio o tu marca quiere enfocarse. Así que bueno, los veo en el próximo video y nada, gracias.